Hey, ¿qué onda, Gir? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al canal Magister Gir, yo soy Hugo. Yo les traigo un nuevo video, amigos. Este video se va a tratar del Nintendo Switch. Como ustedes saben, yo tengo todas las consolas, pero mi preferida es el Xbox One. Así que ahora vamos a hablar del Nintendo Switch. Ahorita no tengo nada de pila, amigos, pero aquí está para hablar de ella. Quiero darle unas noticias, amigos, que Nintendo está cancelando todas las páginas que tengan emulador de él. La que se dé cuenta Nintendo la cancela, amigos. No sé si le pone derecho de autor o algo así, pero está cancelando todas. Una de esas páginas que canceló, que era muy importante, se llamaba Emul Paradise, algo así. Donde estaban todos los emuladores de Nintendo. Podías jugar Super Nintendo, podías jugar NES, podías jugar Nintendo 64. Muchas personas que juegan en computadora se enojaron por esta noticia porque Nintendo está cancelando todos los emuladores que existan en la red. No creo que ahorita tenga todos cancelados, pero ya la mayoría, cada vez que se da cuenta, lo va cancelando. Y esto es por algo, amigos. Y les quiero dar una noticia, amigos, que Nintendo, como ustedes saben, se ha venido para este lado. ¿Qué es eso? Un logro. Gracias. Un logro, amigos, de Xbox por mi cumpleaños. Muchas gracias, Xbox, pero ahora es parte de Nintendo. No sé qué es lo que está pasando. Bueno, seguimos, amigos. Bueno, Nintendo va a sacar un servicio porque se está uniendo de este lado, que se llama cobrarle a los usuarios por jugar en línea. Primero empezó Xbox, luego PlayStation, luego Nintendo. Vio Nintendo que era lucrativo para ellos, para su empresa, para así ganar más dinero. Pero Nintendo lo va a poner más barato, amigos, ya que lo va a cobrar. El de un mes va a costar $4, $3.99, pero lo vamos a cerrar porque en realidad te cobran 4, ponle $3.99. El de un año creo que va a costar alrededor de $20, amigos, $19.99. Y el de 3 meses creo que cuesta $8, $7.99 va a costar. Tomos, aquí les voy a poner una imagen para que vean, amigos. Y esto es lo que está haciendo Nintendo. La razón que Nintendo está borrando los emuladores, amigos, es porque Nintendo te va a ofrecer en su plataforma online tener 20 juegos gratis mensuales, amigos, por ser usuarios de Switch Online o Nintendo Online, como le quieran decir, por ser usuarios de esta plataforma. Así como Xbox One te regala 2 juegos, bueno, 4, 2 de Xbox 360 y 2 de Xbox One. Y PlayStation también, con la PlayStation Plus también te regala. Pues Nintendo quiere hacer la misma técnica, pero Nintendo te va a regalar 20 juegos, 10, 20, así como lo escuchan, 20 juegos, porque ellos quieren que los emuladores que los están dando gratis para que tú lo juegues en tu computadora, cancelarlos, porque esos juegos clásicos van a venir a regalarte a los usuarios que tengamos esta fabulosa consola. Así que, amigos, hay unos confirmados, no recuerdo muy bien. Está Mario Bros, Super Mario Bros, Ice no sé qué. Está confirmado como 10 juegos, amigos. Pero esa es la noticia, amigos, que Nintendo está cancelando las páginas emuladoras para a los usuarios que compremos, porque quizás la voy a comprar, su membresía, poder estar jugando estos juegos que son de las consolas clásicas, como el Super Nintendo, como el NES Edition, gratis, amigos. O sea, ellos nos van a dar eso por nosotros adquirir ese servicio, amigos. Y les quiero agradecer a todos por el apoyo que me han brindado, amigos. Estamos creciendo súper rápido. Gracias a toda esa gente que me han brindado, gracias a la gente que me ha felicitado por mi cumpleaños. Entonces, eso es lo que les quiero decir, amigos. Solo a las personas que tengan Nintendo Switch, que se pongan abusados, que ya en septiembre creo que va a venir en la segunda quincena, si mal no recuerdo, va a venir como la segunda quincena ya el servicio online para que ustedes lo quieran. Ah, y también va a venir un paquete, amigos, que se va a llamar el paquete familiar. Creo que va a costar en mexicanos, el precio mexicano más o menos anda como en $679. Eso te va a adquirir que 7 cuentas que tú tengas en tu Nintendo Switch, 7 cuentas puedan tener acceso al servicio online. Ya que si tú compras la individual, nomás vas a tener acceso a la individual. Pero si compras la familiar, 7 personas o 7 cuentas que tengas en tu Nintendo Switch van a poder adquirir los beneficios de Nintendo, ya sea los juegos y ya sea jugar en línea. Otra cosa que dijo Nintendo es que los juegos clásicos, amigos, que
que tiene, van a poder ustedes jugarlos en línea. No sé cómo, amigos, pero se supone, por ejemplo, el Mario Bros. Lo vas a poder jugar en línea. No sé si, la verdad, no puedo imaginar ahorita cómo va a ser. No sé si vas a poder jugar con tu amigo, así como tú juegas con tu amigo en tu casa, que le prestas el otro control, pero tú vas a estar en línea y pasando mundo. La verdad, no me puedo imaginar ahorita. A lo mejor uno elige Mario y uno elige Luigi. No sé, amigos, pero los juegos arcade se van a poder jugar en línea, amigos. Y eso es lo que me tiene muy emocionado. Por ejemplo, déjame ver aquí el combate corporativo con los jugadores alrededor del mundo que vas a poder jugar, como dice Splatoon y R2, vas a poder jugar en línea y cooperativo con tus amigos, también el Mario Tennis y muchos juegos más, amigos. También Nintendo, por adquirir este servicio, te va a dar una nube, amigos. Una nube para que tú puedas guardar tus partidas, tus perfiles, pero eso solo a las personas que adquieran este servicio. Así que si tú te, a ti te interesa, perdón, adquirir este servicio, amigos, van a poder guardar sus partidas así para que entre más rápido. Y también, amigos, ya saben que tiene la fabulosa aplicación Nintendo que se llama aplicación Nintendo Switch, algo así, que es para que tú hables con tus amigos, pero a través del teléfono. No sé si recuerdo muy bien que tenías que conectar tu Nintendo Switch, tu teléfono y las orejeras al teléfono para que mandara la señal. Todavía está, amigos, así de esa manera. Esperemos que lo cambien. Por ejemplo, a mí en lo particular no me gusta porque me acabo la pila de mi teléfono y aparte la de mi Nintendo Switch. Y yo quisiera tener mi pila del teléfono llena. Esperemos que en un futuro arreglen esto, amigos. Pero sí, amigos, le quiero agradecer a todos el apoyo. Espero que les haya gustado esta información que les traigo. Ahorita ando viendo a ver si no se me pasa algo. Y también a las personas que adquieran este servicio, va a ser igualito que el Xbox, amigos. Van a tener descuentos por ser miembro de Nintendo Online, así como nosotros que somos miembros de Xbox Gold. Así igualito van a tener descuentos en cualquier videojuego. Sin más que decir, amigos, me despido. Recuerden, yo soy Majestad Jit. Me puedes seguir en Mixer, Instagram, Twitter, Facebook, Twitch como Majestad Jit. Gracias a todas las personas que me mandaron saludos, amigos. Y aquí estamos. Y gracias por el apoyo. Estamos creciendo más. Si es la primera vez que ves un video mío, apóyame con un like. Suscríbete, amigos, que es gratis. Activa la campanita. Y nos vemos hasta la próxima. Y quiero mandar un saludo a una persona, Noé González. Perdón, ya me iba a ir. Te mando tu saludo, amigo. Espero que te la estés pasando bien. Y ya me voy, amigos, que es mi cumpleaños, a festejar. Esperen, esperen. Ya me iba a ir, amigos, pero se me estaba olvidando un dato muy importante. Quiero mandar un saludo muy especial a Víctor Gol, que es uno de mis suscriptores, de los primeros suscriptores que he tenido. Y aparte en mi cumpleaños me depositó, me donó 200 pesos para que yo me comprara algo. Gracias, Víctor. Gracias por mandarme ese regalo de cumpleaños. Ahora sí, amigos, sin más que decir, me despido. Bye.